Está previsto que el presidente de la República, Rafael Correa, viaje esta tarde a la 21ª Cumbre Iberoamericana que se desarrolla en Asunción de Paraguay. Por ese motivo, el programa sabatino que se realizará en la población de Ayampe, en la provincia de Manabí, será dirigido por el vicepresidente Lenín Moreno. A la Cumbre Iberoamericana no asistirán una decena de jefes de Estado. Más detalles sobre el evento internacional con nuestro corresponsal Pablo Herrera. Con el lema Transformación y Desarrollo comienza la 21ª edición de la Cumbre Iberoamericana. Se trata de un enunciado ambicioso, eso sí, pero que ha sido degradado en cuanto a expectativas debido al alto número de ausencias. Nada menos que 10 jefes de Estado no van a estar aquí presentes. El presidente anfitrión, Fernando Lugo, ha recibido a varios de los gobernantes que ya se encuentran aquí, entre ellos el presidente de México, Felipe Calderón, también lo ha hecho con el rey de España, Juan Carlos I, y esta tarde va a presidir la ceremonia oficial de inauguración. Lo hará en el Teatro del Banco del Paraguay y posteriormente ofrecerá una cena de gala a los gobernantes aquí presentes. Todavía se espera la llegada de algunos de ellos. Está prevista para esta tarde, entre ellos el presidente Evo Morales, el presidente de Bolivia, también el de Perú, Ollanta Humala, y Rafael Correa, el presidente de Ecuador, que tiene previsto hacerlo a las 11 de la noche, hora local. Según el programa oficial, será el último de los gobernantes en llegar a Asunción. Desde Asunción, Paraguay, Pablo Herrera para Coavisa.